Pasamos al voto número 10. No cometer una de las acciones no virtuosas. Podemos decir que de negatividades hay de dos tipos. Una negatividad que por su propia naturaleza es una acción negativa, pero hay negatividades que por su propia naturaleza no lo son. Pero como hemos prometido no hacerla, entonces se convierte en negatividad cuando no cumplimos con lo que hemos prometido. Por ejemplo, hay el comer después por la noche. El comer por la noche no es una negatividad por sí misma. Pero, por ejemplo, para los monjes completamente ordenados, tienen ese voto. Y claro, se vuelve negatividad cuando no lo están cumpliendo. Puede haber excepciones, por supuesto, pero en general es para tener una idea de a qué se refiere con un voto que con una negatividad que por naturaleza no lo es, pero como hemos prometido no hacerla. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos los preceptos mahayanas, es lo mismo que prometemos no hacer solo una comida. Entonces, cuando no cumplimos, cuando cenamos o desayunamos, por ejemplo, entonces no estamos cumpliendo con ese voto. Y eso se vuelve una negatividad. Aquí dice, si la circunstancia lo juzga necesario, diciendo que hacer eso es actuar contra el Vinaya, tomar un enorme interés en pequeñas actividades en vez de ayudar a los seres conscientes. Es decir, es verdad que hay votos que uno debe de... Por ejemplo, los monjes y monjas tienen ciertos votos que las personas laicas no tienen. Y si uno por el exceso, por atención a mantener sus votos de manera muy pura, a lo mejor puede hacer algo que es extremadamente beneficioso para los demás, pero prefiere no hacerlo
por pequeños detallitos de que pueden ir en contra del Vinaya, entonces no estaría actuando de acuerdo a los votos del Bodhisattva. Si ponemos un ejemplo más concreto, en el caso de los monjas Gelon, ellos no pueden tener muchos hábitos. Solo tienen que tener los hábitos que han sido bendecidos y esos son los que tienen que guardar y tener. Y si tienen demasiados hábitos, demasiada ropa de monje, estarían cometiendo una caída de sus votos. Estarían cometiendo una infracción, vamos a decirlo más fácil, una infracción. Entonces, eso está bien mantenerlo y cuidarlo, de tener solo los hábitos necesarios y los hábitos que han sido bendecidos y no tener exceso. Pero también, si a lo mejor estamos hablando de un monje completamente ordenado que está ordenando a otros, que está practicando generosidad, que está dando hábitos a otras personas, si tiene muchos hábitos, como su objetivo es para practicar generosidad y demás, entonces es correcto hacerlo porque está pensando en beneficio de los otros. Y dice así, no cometer, claro, con los votos de los bodhisattvas también van de la mano de lo que son los votos, los siete votos, que son los, es decir, no cometer las siete infracciones, que son tres negatividades del cuerpo, cuatro negatividades de la palabra. No cometer una de las siete acciones no virtuosas del cuerpo y el habla, pero en ciertos momentos, si es necesario hacer eso, movido por la bodhicitta, pues ¿cómo cane la gorra que se la? ¿Qué cale cabo tú? Cabo yo, madre. Sí. Chambo tondo, chunju lo. Es decir, es obligación de los bodhisattvas trabajar para el beneficio de los demás y buscar algo que sea de mayor beneficio para los demás. Aunque a lo mejor al hacer esa acción que va a ser de mayor beneficio para los demás, tenga que cometer una pequeña infracción. En relación a sus votos, a sus votos principalmente, si tiene que cometer una pequeña infracción con el objetivo de beneficiar a los demás, debe de hacerlo. Por eso dice el voto número 10, el no cometer una de las siete acciones no virtuosas de cuerpo, habla y con bodhicitta, si las circunstancias lo juzgan necesario, diciendo que hacer eso es actuar en contra del Vinaya, tomar un enorme interés en pequeñas actividades en lugar de ayudar a los seres conscientes. Es decir, que si para poder beneficiar a los seres, que el beneficio va a ser mayor,
no lo hacemos por tratar de no cometer una pequeña infracción, entonces no estamos actuando de manera correcta. Pues, quiero avanzar un poquito más en el texto. Voy a ir rápido. Vamos con el número Ale. Champañemi. Vamos al número 11, que es no cometer con compasión para beneficiar a los seres una de las siete acciones no virtuosas de cuerpo, habla que estén específicamente permitidas al bodhisattva, si las circunstancias lo requieren. Es parecida a la anterior. La 10, para que quede más claro, el voto número 10 es cuando, por ejemplo, cuando uno, un gelon que no puede tener más hábitos de los necesarios, guarda más hábitos, es una falta. Pero si lo utiliza para dar a los demás, entonces, si ese es su objetivo, si esa es su motivación, entonces es válido hacerlo. En el caso del voto número 11, es cuando para beneficiar a los seres, con el objetivo de querer beneficiar a los seres, a lo mejor tenemos que cometer alguna negatividad. Si el bien es mayor, si esa acción va a ser muy, 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 muy beneficiosa para los seres, entonces, aunque eso implique que yo cometa una negatividad, es válido siempre y cuando está movido por la compasión y realmente está queriendo beneficiar a los seres, es válido. Por eso dice, romperíamos el voto si no cometemos la acción si no hacemos la acción para beneficiar a los seres, por ejemplo, una de las siete acciones no virtuosas de cuerpo o habla que están específicamente permitidas y si eso es lo que va a beneficiar de manera mayor a los seres. No.
El caso del número 10 es lo que he repetido hasta ahora, pues por ejemplo los gelo no pueden tener un exceso de hábitos, pero si es porque lo van a dar para los demás, para beneficiar a otros, entonces es como una excepción, se puede hacer. Y no realizarlo por el hecho de no cometer esa pequeña infracción, pues sería no cumplir con el voto de Bodhisattva. Y en el caso del voto número 11, es, por ejemplo, los que siguen el vehículo de los oyentes, realizadores solitarios, ellos tienen que ser muy minuciosos a la hora de cuidar los 7 tipos de votos. Habla de los 3 del cuerpo y los 4 de la palabra. Pero movidos por la compasión, movidos por la bodhicitta, si sabe que hay una acción que va a beneficiar extremadamente mucho a los seres, va a ser muy, muy beneficiosa, aunque eso implica cometer una negatividad, es válido. Mm-hmm. Pero estamos hablando en el caso de los bodhisattvas que están movidos por esa compasión. Ya, ¿está? Lleva de junio de los loba, tanto, soa loba, tanto, melón, beñeces. Pasamos al número 2. Pasamos al siguiente, que es el número 12, que sería aceptar materiales que se han adquirido con un modo de vida incorrecto. Es decir, hay cinco maneras en las cuales se puede adquirir objetos materiales de manera incorrecta. Y claro, si algo que se ha adquirido de manera incorrecta lo aceptamos, estaríamos infringiendo los votos del Bodhisattva. El número 13 es involucrarse en hablar por el hablar, involucrarse en actividades frívolas, por ejemplo, en el beber, en el jugar, hacer que otros se absorban en esas conversaciones frívolas, hacer que otros pues también se involucren en el juego y perdiendo un tiempo que podría ser utilizado para la práctica. Involucrar a otros en ese tipo de acciones, estaríamos faltando a los votos del Bodhisattva. Lazo. Oh, ya. Sigue mi nombre. ¿Cómo me Chupchi di Changsem Nam. Nyangde le Kawar Micha Shin. Changsem Nam. Namela de la cava mejasin, tela mejasin, tela cabo chobo chavesa. En el nimo bala, en jugo mejasin, tala, semshindu, yamba mejibes, diaba chamisundu, coar, coasin, sanju, juba, cuba, debes, diga mao, nasa, coa chibu, pasa,
El número 14 dice es el voto de que no busca o no está, no quiere el nirvana. Es decir, el bodhisattva viene al mundo para beneficiar a los seres, pero uno no puede confundir esto y pensar que no intenta abandonar los engaños y alcanzar el nirvana. Uno puede pensar que los bodhisattvas, no podemos pensar que como estamos para beneficiar a los seres, para estar aquí, entonces da igual los engaños, da igual el nirvana. No es, tenemos que también trabajar para liberarnos de los engaños, pero nuestro objetivo no es alcanzar el nirvana, sino beneficiar a los seres. Pero eso también significa abandonar nuestras ataduras al samsara, eliminar los engaños. A ver. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, que los bodhisattvas también tienen miedo a los engaños y de las concepciones erróneas, pero su objetivo no es la liberación. Esto es fácil. Es el número 15. Debemos el no cuidar, romperíamos el voto cuando no tratamos de eliminar las negatividades de nuestro cuerpo y de nuestro habla, que podrían llevarnos a una mala reputación. Es decir, tratar de que nuestra habla sea adecuada, no mentir, hablar de manera honesta, porque si hacemos lo contrario, si mentimos, engañamos, actuamos mal, entonces nos estamos generando una mala reputación. Y esa mala reputación pues no nos va a beneficiar para poder trabajar en beneficio de los demás. Es importante cuidar de la reputación para que podamos ser de beneficio a los seres. El siguiente, el 16, dice el hecho de que romperíamos este voto si no eliminamos los engaños de otros cuando uno es capaz de hacerlo. No decirle a alguien un rasgo negativo de su cuerpo o palabra, no reprender a una persona no virtuosa para eliminar su no virtud cuando una manifestación colérica sería beneficiosa. Porque piensas, es decir, hay que hacer lo que sea necesario para, si vemos la oportunidad de que podemos hacer algo o decir algo que pueda ayudar a otro a corregir su conducta, hacerlo. El no hacerlo porque piensas que dañaría sus sentimientos, porque tienes miedo de que se vaya a enfadar contigo, pues entonces no estás cumpliendo con los votos bodhisattva. Y con ello
antes teníamos 7 votos que se referían a la apoyar la práctica, es para que nosotros podamos desarrollar la práctica de la generosidad. Ahora estos 9 votos es para que podamos desarrollar la perfección de la ética. Entonces, el cometerlos irían en contra de la perfección de la ética, el romper esos votos. Eso. Rang shenji rang la ini xixi chowa duwa san chowa so xida xite dan sa de len che na ini gijung gi chue xida tebe nye je gijung shiba chue xi sungi de sungu go ya res xie xin su de kar si ga res na riju rig du ja res gyon chowa xe ini chowa dina hagu go rwa deba na hagu go rwa deba deba su de xiu ba 咳咳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 咳
kara nishiti inziri, nishiti. Shenla choya sambe chumishin sa, zimbe nimi madawa tangdolion bata na, ni choya sam tangdolion be nyeches, ta dita kuryen dhugurwa. El voto número 20 es cuando lo rompemos, cuando se deja llevar por el odio, se deja por llevar por el enfado sin intentar eliminarlo, pensando, hice lo que tenía que haber hecho. En vez de eliminar ese enfado, irlo alimentando más. Estos cuatro votos, cuando no los cumplimos, estamos yendo en contra de desarrollar la perfección de la paciencia. El siguiente voto es el 21, es cuando se da enseñanza o tener discípulos, construir monasterios o reunir gente para recibir remuneración, para recibir beneficio, para recibir reputación, para recibir riqueza. Es decir, por supuesto que necesitamos tener personas a nuestro alrededor, necesitamos tener gente que nos apoye y demás, amistades y demás hace falta. Pero si nosotros buscamos tener esa popularidad entre los demás para poder recibir una buena reputación, para recibir alguna remuneración o algún presente, pues entonces estaríamos cometiendo esta falta. Sí. Porque amistades, gente a nuestro alrededor, reunir gente sí que hace falta. Pero si lo hacemos con el interés de reunir toda esa gente para recibir remuneración, beneficio, reputación, eso ya es una falta. La falta sería el no eliminar la pereza, no eliminar los retrasos, los engaños de sentirse incapaz, el dormir, que son perjudiciales para la práctica, porque eso nos hacen perder el tiempo y nos hacen perder energía en asuntos triviales. Entonces debemos evitar dejarnos llevar por la pereza o dejarnos llevar también por el deseo de estar tranquilos.
Es decir, la pereza es un inconveniente muy fuerte, porque la pereza nos hace perder el tiempo, nos hace perder energía, no nos está llevando a cultivar virtud. Entonces, dice Geshe-la, claro, nos encanta dejarnos llevar por la pereza, nos encanta estar tranquilos, relajados, pero aquí nos dice, no te pongas muy tranquilo, no te relajes demasiado, no te dejes llevar por la pereza. El siguiente es la falta es pasar el rato en conversaciones frívolas sobre objetos de deseo. Y aquí son muy específicos. Dice, cuando hablamos por hablar de, por ejemplo, de un país, de un reino, de los problemas constitucionales, o cuando hablamos de los robos o asaltos, o cuando hablamos de las mujeres, todo esto nos hace perder, son conversaciones frívolas que nos están llevando a perder tiempo. Entonces, tratar de evitar caer en ese tipo de conversaciones que no nos están llevando a ningún lado. Estas acciones son tres votos que sirven para son tres votos que al cometernos estaríamos afectando a la perseverancia entusiástica. O en otras palabras, si nosotros cuidamos, evitamos cometer estas infracciones, es para que la perseverancia, el entusiasmo vaya aumentando. Estamos en el voto número 23, ¿debe? No, 24. Dice, no hacer la falta de no hacer un esfuerzo por estudiar los medios para desarrollar en la concentración. Nosotros pedimos que se nos den las instrucciones para desarrollar concentración, pero si uno no medita en ello, pues entonces, si no sigue esas instrucciones, entonces no estamos aplicando esas instrucciones. Es decir, cuando no, por nuestra parte, no estamos poniendo ningún esfuerzo por desarrollar concentración, por aplicar esas instrucciones que nos han dado. A lo mejor por la pereza o por malas intenciones, por la arrogancia y demás, no lo hacemos. ¿Qué es eso?
Dice, la falta de no intentar eliminar los obstáculos para la concentración. Aquí normalmente hablamos de 7 tipos de obstáculos, pero aquí nos menciona 5. 5 obstáculos que son el Gopa, que es el deseo que nos está agitando nuestra mente, el deseo en relación a los objetos de los sentidos. La siguiente obstáculo es la mente maliciosa, una intención dañina. El número 3 es un estado mental de sentirse de sentirse adormilado y como pesado, espeso, adormilado o espeso. El cuarto punto es el arrepentimiento. El deseo. Vale. Es que es el arrepentimiento y la agitación, y el quinto es la duda. Lo repito, lo que pasa es que en tibetano está en diferente orden. En este orden dice el deseo, el apego a los objetos de los sentidos. Segundo, una mente maliciosa. Tercero, un estado mental de adormilado o espeso. Cuarto, el arrepentimiento y la agitación. Y quinto, la duda. Estos hay que trabajarlos para evitarlos. ¿Estás o qué será? El siguiente dice el número 26, la falta es sentir apego a permanecer en un estado de gozo en concentración. Lo que sucede es que cuando entramos en un estado de concentración elevado, genera mucho placer, genera mucho gozo, y el quedarnos en ese placer, quedarnos en ese gozo y no seguir avanzando, entonces estaríamos cometiendo esa falta. Dice el permanecer en el estado de gozo de samadhi sin hacer otras actividades o concentrarse deliberadamente para obtener ese gozo. También cuando dice para experimentarlo voy a entrar en ese estado de concentración, pero el objetivo es solo para experimentar ese gozo, ese placer que se produce. Hay que pensar que esa concentración es un medio para que nosotros podamos desarrollarlo y alcanzar nuestra meta. Nuestra meta no solo es pasarla bien en el estado de concentración. Este fue el número 26. Y aquí estamos hablando de que estos votos están relacionados con la perfección de la concentración. Entonces, para que pueda desarrollarse esa perfección de la concentración, se deben abandonar estas acciones. Mm-hmm.
tuba pongwe nyeche chik res. Tebe pongwe nyeche. Teba, teba. Nindu tuba pongwe nyeche. Nindu tuba chana sos. El siguiente voto, que es el número 27, quiere decir, la falta es mirar con desconsideración las escrituras hinayanas, diciendo que el estudio de ellas no es necesario para los estudiantes mahayanas. Entonces estamos hablando que la falta es el abandonar el vehículo de los oyentes. La falta de número 28 de aprender discursos o prácticas hinayanas, teniendo tiempo y habilidad para estudiar mahayana y estando ya involucrado en el mahayana, preferimos gastar nuestro tiempo y esfuerzos en las prácticas hinayanas. La falta número 29 es realizar estudios innecesarios de escrituras no budistas, descuidando, dice, a veces, claro que tenemos que estudiar es muy bueno, pero si gastamos la mayor parte de nuestro tiempo en estudios de cosas innecesarias que no están involucradas con nuestra práctica, y que nos están llevando a descuidar el estudio de las enseñanzas budistas, aunque está permitido y es provechoso para comprender y ayudar a otros, no se debe de utilizar un tiempo y una energía excesivos en estudio de cosas o materias no budistas, en el sentido de que tanto estudio en eso a lo mejor nos lleva a descuidar nuestro estudio de las enseñanzas budistas y de nuestra práctica budista. A ver. Sumchu dice gobe. Gobe aunque mude dit. Tenjo la. Sumba. Son conaya, rebe. Sí. Son conaya, ni casa. Ni igizan tumundo. Perdón, no vemos esta letra. Ale. Mira cómo es. Po. Tenjo, lobatin de Yaraba, or Tonsula, Lobatonsula, Lobjan Shiguaris.
Es que está, no está muy bien, cuesta mucho trabajo leerlo, pero como Geshe-la se lo sabe, dice, si es el 30, dice, la falta es favorecer o la falta es apegarse a enseñanzas no budistas, cultivar un interés cuando uno tiene que estudiarla. Es decir, cuando, por supuesto que nosotros tenemos que estudiar otras enseñanzas, otros postulados filosóficos para poderlos entender con la finalidad de refutar esas ideas. Pero en el momento en que lo estamos estudiando y estamos generando demasiado interés y demasiado gusto por ellas, y el problema está en que generamos esa mente de estar a favor de esas explicaciones o empezamos a aceptarlas cuando de hecho son exposición equivocada de la realidad, ahí cometemos la falta. Cuando las aceptamos, cuando las favorecemos, cuando empezamos a estar tomando ese mismo punto de vista filosófico. Da sumju soji burbe monte da chansum gi denu kanaro wala ne joja member ma joja menshin she ne denda mo de wo denda yo ne sumji thondo mo ju be ne tsi da de da ne desu ga ya chansum gi peja yo ro wa o denda na ne tsi drama de yo ro wa no pa da man se cha jin sa ga tsi ga yo ro wa pa ma se cha jin sa de ne No, Es la falta de difamar las enseñanzas Mahayana, diciendo que estas escrituras es o las enseñanzas del Buda en general, no solo las Mahayana, las enseñanzas del Buda, diciendo que estas enseñanzas no están bien, son equivocadas, o que no están sirviendo para ayudar a los seres, o que el tema es aburrido. Es decir, cuando, si recuerdan, hay una parte en donde el mismo Buda en un sutra menciona matar al padre y la madre. Por supuesto que eso hay que verlo dentro de un contexto y lo que de manera implícita está queriendo decir. Pero cuando nosotros no vemos ese aspecto y empezamos a juzgar las enseñanzas del Buda, porque al final todas las enseñanzas del Buda están expuestas de tal manera que sean beneficiosas para los demás, dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus intereses. Por eso también están las enseñanzas hinayanas, porque para algunos esa es la enseñanza que les va a ayudar en ese momento y para otros es la enseñanza mahayana. Pero si nosotros empezamos a menospreciar una de esas enseñanzas, estaríamos cometiendo una falta. La siguiente dice, es el 32. Alabarse a uno mismo, menospreciando a los demás, movidos por el orgullo, movidos por el enfado, sentirse superior. Aquí el control da la naso que se la. Tadushime la ve. Kundu-san suena ni sadungro vas. Da kundu mazane ni jes. Ni jes musu. Ah, la. Si lo ponemos con palabras más sencillas, cuando
cuando nos sentimos superior a los demás debido al enfado, debido al orgullo, entonces es una de estas caídas secundarias. Pero si ese sentimiento de superioridad no está movido por el enfado, por el orgullo, entonces estaríamos hablando de las votos raíces, el primero. Entonces, el número 33 es la falta, es la de no asistir a discursos movidos por el orgullo, movidos por la pereza o por el enfado, no asistir a discursos, a debates, a pullas, a ceremonias, a enseñanzas, eso también es una falta. La falta 34 es no respetar, porque cuando alguien nos da enseñanza, nosotros deberemos generar respeto, deberemos generar dar ofrecimientos o dar alabanzas, es decir, tener un buen comportamiento a aquellos que nos están dando las enseñanzas. Entonces, cuando no se respetan, incluso se trata mal al maestro que está dando las enseñanzas y que te está mostrando el camino, buscando solo sus palabras sin estar meditando en su significado, sería una falta. Es decir, cuando el maestro está dando enseñanzas y tú estás viendo faltas en lo que está diciendo, no, si ya lo has tomado como maestro, es la actitud que debes de cultivar, es la de respeto y de alabanza. Y cuando no se está cultivando, una vez que lo has tomado como maestro, como tu gurú, pues entonces estarías cometiendo una falta. Todos estos votos son para... Bueno, todos estos... 8. Estos 8 son faltas que están... que deben abandonarse para que pueda la perfección de la sabiduría aumentar. Ramazan.
Tilenki, Nietzsche. Ah, le, será que disunsan. Siendo uno capaz, la falta es cuando uno es capaz de hacer, no es capaz de hacer algo y no llevarlo a cabo, siendo uno capaz de ello, no ayudar a los seres que necesitan de uno por causa del odio o de la pereza. Y hay 8 tipos específicos de seres que están en necesidad de ayuda, como es, por ejemplo, no ayudar cuando no ayudamos a alguien que está haciendo un trabajo de gran utilidad y nos pida ayuda y uno pone excusas o le da pereza hacerlo. El siguiente es no ayudar a alguien que está de viaje, que necesita ayuda para llevarle sus cosas o que necesita protección y no lo hacemos por pereza. El no enseñar un lenguaje o no enseñar el Dharma si te lo piden. El no hacer un trabajo que puede que no sea, Dharma, pero que está relacionado con el Dharma si te lo piden y no lo haces. O no ayudar protegiendo a las posesiones de otro, teniendo el tiempo, teniendo la oportunidad, la habilidad para hacerlo, y te lo pide y no hacerlo. No unir a una pareja si te lo piden. O no ir a una comida si uno tiene el tiempo y las condiciones, si te han invitado y no vas. No ir cuando se te ha invitado a crear méritos, por ejemplo, te han invitado a hacer una puya o a hacer una práctica y tienes el tiempo y puedes hacerlo, pero no quieres hacerlo. Treinta y seis. No ayudar a las personas que están enfermas y ayudarles con objetos materiales o ayudarles dándoles servicio, pero no lo hacemos debido a la pereza o al odio. Solo nos quedan 10. Hacer el esfuerzo por terminarlos. La falta es cuando no haces nada para aliviar el sufrimiento de los demás. Es decir, hay muchas situaciones en las cuales tenemos la posibilidad para
aliviar su sufrimiento, para ayudarles y no hacerlo. Hay veces también pues, que está fuera de nuestras manos, que no podemos, pues no podemos. Pero cuando sí podemos hacer algo para aliviar el sufrimiento de los demás y no lo hacemos. Por ejemplo, uno ve sus sufrimientos, uno ve que están sufriendo esas personas y no, pero evita hacer algo para poder ayudarles a eliminarlo. No ayudarles, movidos por el enfado o por la pereza, la negligencia, por ejemplo, con personas que están ciegas, personas que están sordas, paralíticas, o que les falta algún miembro, o que tienen personas que tienen alguna dificultad para respirar, o personas que están viajando, que están en una situación difícil, gente que posee, o gente que posee los cinco oscurecimientos, o tiene un sufrimiento a nivel mental, paranoico, aquel que ha perdido su autoridad o posición, o aquellos que otros han abusado de él. Es decir, hay muchas situaciones en las cuales pues, vemos que una persona está sufriendo. Y si nosotros tenemos alguna manera de ayudarle, podemos hacer algo por ellos, pues hay que hacerlo. Cuando no lo hacemos, estaríamos cometiendo una falta. También tomando en cuenta que hay cosas que están fuera de nuestras manos, que no podemos realmente. Y si no podemos, entonces no pasa nada, porque no está en nuestras manos, no podemos hacer nada. Pero cuando podemos, hay que hacerlo. Esta el 38, la falta número 38 es no exhortar. Que es un rudo. Dice, ya se me hasta la voz se me está bajando. No animar, el no animar a corregir un defecto de alguien que vemos que podemos hacer algo para ayudarle a corregir. O a activar una persona que está perezosa o aquella que no sabe distinguir entre una acción buena, una acción negativa y nosotros no hacemos nada por pereza o por enfado o por cualquier cosa. No, si vemos que hay una posibilidad en que podemos ayudarla a corregir, a distinguir entre esto es bueno y esto es malo, tenemos que hacerlo. El no hacerlo por pereza, por enfado es una falta. Si uno ve que una persona involucrada en actividades frívolas, se le debe de dar un consejo, entonces, de acuerdo a la situación apropiada y demás, y de acuerdo a las circunstancias que son oportunas, uno tiene que hacerlo. De modo que le ayude al otro a eliminar aquellas acciones negativas y ayudar, el objetivo es ayudar al otro a involucrarse en la virtud, pero siempre y cuando se presenten las situaciones adecuadas para que lo hagamos. Las siguientes están facilísimos. Facilísimos, pero no los llegamos a leer. Rana, pendo chevala, ta, mishenda, susu pendo chevala, no nasam da lelo angi, ta, pene, chichu, rochidan chena, no pene, majaba, majaba, chevel, lendo, pene, majaba, niches, no. Hagosma, no. Nishukazaret, nishu, no, Sumchu Sorgu. 39, la falta 39 es no devolver la amabilidad. Es decir, cuando alguien nos ha ayudado, ha sido muy beneficioso con nosotros, nos ha ayudado de manera material o con algún consejo y por enfado o por pereza, no devolvemos esa amabilidad que ha mostrado. Geshe la decía, es algo natural. Si alguien hace algo por ti, si alguien te ha ayudado, pues de manera natural tú quieres ayudarle a esa persona. Pero cuando tú por pereza o por enfado y demás no lo haces, estás infringiendo una falta. Ah, cosa.
Jungu, ah, ni, ni ribe, cansa. Ti, Jungu sí, da. Timu, terte be, sí, mira, Timu, 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 cansa. Da, Jungu de te be, no consideran que están al final por casa. No me han hecho, sí, mira, da, ni, Lungju de Chebe, in a simjela, Dan Lungju de Tedding is simjel, Yanga, Yokane, or Bada. No, Tender simjela, Nasim Dalelo, on the Yanga Saba Machina, Shenji, Yanga Saba Machibe, which is a Shibjambot. 41 Al la Marta 40. Cuando nosotros, la falta está cuando no consolamos a aquellos que están afligidos, aquellos que están sufriendo, y no los consolamos. Están sufriendo por causas de separación de sus seres queridos o porque han perdido posesiones y teniendo... Y no los consolamos pues porque estamos molestos o con ellos o porque queremos dañarles, herirlos o por pereza. La falta está cuando no damos por negligencia, por querer hacer daño o también por la propia pereza, cuando no damos comida o ropa a la gente necesitada, a la gente pobre y necesitada, si uno, además si a, especialmente si a nosotros nos sobra y tenemos la posibilidad de hacerlo, el no hacerlo. El 42 dice, cuando movido por el odio o movido por la pereza, uno no trabaja para el bienestar de sus discípulos o de sus asistentes. Es decir, la gente que está a tu alrededor. Puede ser profesor, tienes tus alumnos, o puede ser encargado de una área y tienes a gente a tu disposición, y cuando tú no haces nada por beneficiarlos, por pereza, por odio, estás cometiendo esta falta. Y Ángel, cuando por odio o por pereza, no te duermas, Nicole. Cuando por pereza o por odio, la gente que está a tu, por ejemplo, tus alumnos o tus asistentes, o si tú estás encargado de una área, tus empleados, no hacer algo para no trabajar para beneficiarles cuando puedes hacerlo, sería una falta. Tus empleados. Ya me distraje, Esto dice, la falta es cuando por protegerse a sí mismo, te proteges a ti mismo sin tomar en cuenta los deseos de otros, cuando no tomas en cuenta sus sentimientos o actúas en contra de ellos. Siempre dice que se la siempre cuando
movidos por el odio, movidos por la malicia, movidos por la pereza también, no buscas la armonía. No buscas actuar en armonía con los demás, conforme a los demás. Cuando tú solamente estás pensando en ti mismo, sin pensar en los sentimientos de los demás, sin pensar en lo que ellos quieren o en lo que ellos están buscando. Lebar mama bela, lebar mama la, lesu mede bate, yonde da ngaba maju beni zes. Chida, xin yonde zhenle, yonde zhugu war, ngaba zhugu war, wa. Xin ge, chik geze yagu shesun, tele, toji shes, chik da, lesu rech bugu war, wa, lo tinte maju beni zes. La falta número 44 es no alabar. Igual, movidos por el enfado, por el odio o movidos por la pereza, cuando no alabamos a aquellos que son dignos de alabar, cuando no nos regocijamos de los méritos de otros, que hay quienes están alabando sus acciones, están reconociendo el esfuerzo que están poniendo y nosotros no nos regocijamos y no los alabamos cuando realmente son dignos de ser alabados. Cuando igual movidos por la pereza, cuando no hacemos nada para prevenir a aquellos que están haciendo acciones dañinas, y no estamos haciendo nada tampoco para. Claro, siempre dentro de nuestras posibilidades, cuando no estamos haciendo nada para prevenir que las hagan o para que continúen haciéndolas. Y en su lugar, pues criticarlo, menospreciarlo y demás. Si hay algo que puede estar en nuestras manos poderlo hacer, hay que hacerlo. Si ahí están las condiciones para que podamos dar un consejo, hay que darlo. Y cuando no lo hacemos por pereza, entonces esto es una falta. Cuando tenemos la posibilidad de si no lo hacemos por pereza, es una falta. Dumba mizina, ini teda jimbar, pama mizibe zujuji, dikbe nyejes. Soso zuju tawyo na, zuju, zuju, zuju su zhuba sigar, zhuba, zhuba. Tudan de na, ni shingi trakwa sayaba ta. Ni dumbada mendeba sayaba la, chiji lon su chaha yakbo, chirigba la, ni maa mazib shay, di yusha na. No. La falta 46 es cuando, si uno tiene poderes supramundanos, poderes mágicos, y no los utilizamos en el momento en que hace falta. Por ejemplo, si tienes un poder especial, un poder aquí dicen poder psíquico, pero es un poder, una magia. Algo, tienes un poder en el cual puedes hacer algo para que una persona no actúe, no cometa una acción negativa y no lo haces, sería una falta. Además, si eso a lo mejor si hicieras ese acto, ayudaría a que los demás aumentara su fe, a que los demás pudieran subyugar sus mentes, pues sería una falta. Estas 12 faltas
hay que evitarlas para que la moralidad de ayudar a los demás incremente. Este último grupo de faltas, estas 12, están relacionadas con la moralidad de ayudar a los demás. Y por eso, para mantener esa moralidad de ayudar a los demás, por eso debemos abandonar estas 12 faltas. No me pase tanto de la hora, son unos 15 minutitos. Gracias. Habéis escuchado con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Si Nicole tiene alguna duda, el martes, como espero verla por aquí, la puedes preguntar el martes, ¿te parece? Vale, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Vamos a dedicar página 235, 236, estrofa 5. Vale. Recuerden cómo tenemos que dedicar. Que para Jesús los andrapai, tempe nimbur en dulce jesho, chanjo semjor en dulce, ma que pana que yuchi, que baña pa me vaya, cone con tu peguayo, yampe pa ochita que patan, kundu sampo te yande jinte, te da con gui Jesús daloshi. Que guadidón tam che raptumo, tu sun chepe que guadam che king, o a calazo tu nampate, da qui que ve tawadikunkia, sampo chuchu raptumo argi, sa che poke chon che meto tram, riralin sin ide quien pati, sangue sin tu mite urwagi. Roku nanta shin la shopasho, Yesu la me kun se rapten shin, nanka chin le cho shu ke pata, lo san tempe ro me sa sum ki, roe mu se tatu ne yushi, idam guru rana mandala kam niyata yami. Kowe shinkandi pentande wa kulmulu mene chenre siwa tenzin gya soji shabe si te badu tengyushi 239 yewe tenzin kumpe we kunso topose chosu kuwe lemon tu drupa taso duche con tu shabtensho. Hasta pronto.